quiero decirles algo y comentarles a todos ustedes algo. Que tiene un presidente municipal en la persona de Américo Zúñiga que hace su tarea y la hace muy bien acompañada de su cuerpo de edilicio. Porque en Conagua, que es la oficina que yo represento, nosotros autorizamos los recursos que nos presentan las autoridades municipales, los presidentes, las alcaldesas. El presidente Américo nos entregó su tarea y la revisamos los que trabajamos en la oficina y no nos quedó, además, con mucho gusto más que ponerle una estrellita en la frente y autorizar los recursos, los 12 millones de pesos de manera compartida entre la federación y el municipio para el beneficio que tanto quieren ustedes. La inversión que vamos a hacer para la construcción del colector pluvial al que le hemos denominado Fernando Gutiérrez Barrios es una inversión muy importante. El gobierno de la República, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, está invirtiendo a través de la Conagua 7.7 millones. El gobierno municipal, a través de nuestra Comisión de Agua Potable, estamos invirtiendo 4.4 millones. Es decir, prácticamente 12 millones de pesos son los que se van a estar invirtiendo gracias a la última gestión que pudimos hacer ante la Conagua y que ha sido autorizada. Gracias a ello, vamos a estar construyendo este colector y le vamos a pedir, niños, que platiquen con sus papás y que todas las personas involucradas en el día a día de esta avenida tan importante conozcan la obra para tomar también las precauciones adecuadas y sea lo menos estorbosa. Esta es la primera etapa del colector. Nos va a permitir conducir de manera adecuada las aguas pluviales. Aquí está la voluntad política y aquí están los recursos públicos que son producto de sus aportaciones en impuestos, pero que también van a servir para mejorar y elevar la calidad de vida y el bienestar social que merecemos en esta parte tan hermosa de Xalapa.